Bien, pues empezamos la segunda sesión del curso Entender el arte contemporáneo, donde vamos a hablar del siglo XVIII y el nacimiento del arte contemporáneo. Mirad, os pongo esta imagen, una imagen de una locomotora, ¿verdad? Es que en la década de 1870, que es cuando tradicionalmente se asume que inicia el arte contemporáneo con las vanguardias, con el impresionismo, todavía en esta década, en 1870, un paisajista podía provocar escándalo por representar el paso del ferrocarril a través de la campiña. La vida en Francia ya era inconcebible sin estos ferrocarriles, que además gozaban de una extensa red ferroviaria, y a nadie se le ocurría ponerse en contra de todo este instrumento, que parecía más bien progreso que otra cosa. También tenéis que tener en cuenta la polémica que suscita la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, sabéis que se construye con motivo de la Exposición Universal de 1889 y fue un monumento que en principio iba a ser efímero, pero fue tan formidable que bueno, se quedó una vez que se terminó el evento, se terminó esta Exposición Nacional, perdón, Universal de 1889. La pretensión estética de la Torre Eiffel, desde luego, salta a la vista. Es una torre que en aquellos momentos era, permitiendo la expresión, perfectamente inútil. Solamente tenía una parte estética. Poco tiempo antes, en 1871, con motivo de la insurrección comunera de París, aquí tenéis estos desastres en París en 1871, un batallón de artistas revolucionarios que estaban dirigidos por Courbet había demolido esta columna que veis, que es la columna Vendôme. Esto, bueno, pues sirvió de poco porque la columna fue restituida al poco tiempo y, bueno, pues para que la Torre Eiffel sirviera de inspiración a los artistas hubo que esperar hasta la segunda década del siglo XX, cuando algunos seguidores del cubismo, como lo que veis aquí, que bueno, pues en ese momento eran considerados, esto es Sonia Delaunay, y entonces eran considerados como extravagantes lunáticos por parte de la mayoría, pues se decidiera no tomarla como motivo para sus cuadros. Es cierto que podríamos continuar con una interminable relación de datos de esta índole, en los cuales siempre encontraríamos la misma cuestión de fondo, que es el rechazo social a considerar los productos de la revolución industrial como la locomotora, como la Torre Eiffel, ¿verdad?, como tema de inspiración artística. Por lo menos no lo vamos a encontrar hasta bien entrado el siglo XX, como veis en la pantalla. Esa reacción social negativa tuvo muy diversas causas, entre las que la hipotética fealdad intrínseca del diseño de la Torre Eiffel pues, no era ni mucho menos la principal. Es cierto que los artistas de formación académica, incluidos los arquitectos, se consideraron al margen de esta nueva clase de obras industriales, en cuya realización intervinieron solamente ingenieros y técnicos, lo que contribuye a ahondar en una brecha que se crea entre el arte y la revolución técnica naciente. Pero la orientación del gusto fue más una consecuencia que una causa. En realidad, para abordar el nacimiento del arte contemporáneo, primero tenemos que hacernos ciertos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué temas se deben tratar en el arte contemporáneo? ¿Y qué temas no se deben tratar en el arte contemporáneo? Tradicionalmente se ha dicho que los temas a tratar son aquellos cuadros de género. Sin embargo, por los artistas de la Revolución Francesa, los que se dedicaban a los cuadros de género, los cuadros tradicionales, pues eran considerados artistas menores. Las escenas de género, bueno, pues fueron muy famosas en el siglo XVII, en la primera mitad del siglo XVIII, pero sus artistas, digamos que eran como miniaturistas, que no eran artistas en mayúsculas. Todos ellos siempre van a buscar introducir la actualidad en la pintura. Y aquí, en este momento, va a desempeñar un papel protagonista el pintor Courbet, que es el mismo que había mandado derribar la columna de la Vendôme en París, que es el grabado que os he puesto aquí. Los
formatos que va a utilizar Courbet, y os pongo el primero, por ejemplo, este que se llama El estudio del pintor, en 1854, todavía no hemos empezado a hablar del siglo XVIII, me he pasado ya al siglo XIX porque me viene bien. Este Courbet hace un gran formato para una pintura de género. Normalmente los grandes formatos estaban reservados para las grandes hazañas, normalmente, digo, pues pinturas de historia, grandes batallas, para la pintura épica. Pero hasta y a partir de este momento, el gran formato se va a utilizar para temas que hasta ahora podían considerarse insignificantes. Pensad, por ejemplo, un entierro, el taller de un artista, como es el que estamos viendo aquí, o, por ejemplo, se me viene a la cabeza, bomberos apagando fuego. Charles Baudelaire, teórico que quien todo el mundo conoce, define que este cuadro representa la modernidad. Y a partir de este momento, a partir de 1854, más o menos, que es cuando se hace este lienzo, a partir de ese momento, el arte empieza a considerarse moderno. Moderno en el sentido de actual. Fijaos, os leo alguna cosita que dijo literalmente Baudelaire a propósito de este cuadro, de este estudio del pintor. Dice, busca eso que se nos debe permitir llamar modernidad. Se trata, para él, sacar de la moda lo que puede contener de poético en lo histórico, de extraer lo eterno de lo transitorio. Si echamos una ojeada sobre nuestras exposiciones de cuadros modernos, nos sorprende la tendencia general de los artistas a disfrazar todos los temas con trajes antiguos. Casi todos se sirven de modas y muebles del Renacimiento, como David se servía de las modas y de los muebles romanos. Hablaremos de David un poquito más tarde, de Jacques-Louis David. Existe, sin embargo, una diferencia, ya que David, al haber elegido temas específicamente griegos o romanos, no podía hacer otra cosa que revestirlos a la antigua, mientras que los pintores actuales, habiéndolo hecho con temas de carácter general, válidos para cualquier época, se empeñan en disfrazarlos con traje de la Edad Media, del Renacimiento o del Oriente. Es el signo inequívoco de una gran pereza, porque es mucho más cómodo declarar que todo es absolutamente feo con vestidos de época que intentar extraer de ella la misteriosa belleza que puede contener, por mínima o superficial que sea. La modernidad es, por tanto, lo transitorio, lo fugaz y lo contingente. Fijaos la punta que le sacó Charles Baudelaire a este estudio del pintor de Gustave Courbet, como digo, de 1854. La modernización del contenido de la pintura, bueno, pues tuvo, permitidmelo también, visos de escándalo en el siglo XIX con algunos factores. Por ejemplo, el crecimiento de las ciudades, la revolución científico-técnica, en este contexto de industrialización, se tiene que entender la separación entre el ámbito de lo artístico y de lo industrial. Lo industrial es útil, pero carece de belleza, mientras que lo artístico es bello, pero carece de utilidad. Durante el siglo XVIII, un siglo antes, la mezcla de los dos factores, industrial y artístico, no produjo una reacción social muy negativa. Esto se puede explicar también por varias razones. Se puede explicar porque, bueno, todavía estaba muy limitada la extensión de los efectos de la revolución industrial y, como podéis imaginaros también, la proyección social del arte era asimismo limitada. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el espíritu de la Ilustración del siglo XVIII tenía una concepción integradora del ser humano, por una ascripción al ser común de la razón, con lo que no oponía el conocimiento humanista al científico, y además reivindicaba la dimensión práctica de los conocimientos que se expresan a través de la técnica. Hay que tener en cuenta una serie de artistas que van a ser catalogados como prerrománticos o proto-románticos, que van a incluir en sus obras parte de la modernidad o de la modernización del siglo XVIII. Son artistas que tratan la revolución industrial y los descubrimientos científico-técnicos que se asocian a la revolución industrial, en realidad desde un punto de vista como si fuesen una utopía. Para comprender el surgimiento de este nuevo arte,
es imprescindible conocer esa categoría estética de la revolución y además asociada a un adjetivo que va a ser muy importante a partir de este momento, que es lo sublime. Lo sublime es un término que acuña este señor. Edmund Burke acuña en su tratado de 1756, mediados del siglo XVIII, acuña el término de sublime aquí en una historia filosófica del arte sublime y de la belleza. Este señor Burke era un hombre muy erudito, era un hombre coleccionista de arte, lo que le convierte en una especie como de prototipo del personaje ilustrado por antonomasia. Por ello, no se limita solamente a divulgar las características de lo sublime, sino que interpreta la obra artística sublime desde el punto de vista político. Y ahora os preguntaréis, ¿qué es la idea de lo sublime y que va a marcar tanto el arte contemporáneo a partir de estos años centrales del siglo XVIII? Bien, la idea de lo sublime se refiere a aquello que, estando más allá de lo que el hombre racionalmente ordena, provoca en él una paradójica atracción. En torno a esta idea de lo sublime hubo un gran debate estético. Bueno, pues los filósofos de ese momento creen o consideran que el arte, a partir de la Revolución Francesa, a partir de los años centrales del siglo XVIII, no está constreñido por un concepto clásico de belleza, sino también por toda la naturaleza de la que el ser humano es una minúscula parte. Desde el punto de vista económico y político, todo apuntaba hacia el surgimiento de un nuevo orden, no solo por lo que deparaba la aplicación práctica de ese desarrollo científico-técnico del que ya hemos hablado, sino también por el carácter absoluto de las instituciones que había en el antiguo régimen. 10 años después de haber publicado el libro Burke, Lessing, en su manual Laoconte, libro altamente recomendable, que lleva un subtítulo, que aquí no aparece porque esta es la edición española, el subtítulo es Sobre las fronteras de la poesía y la pintura, y reabre un debate que ya se venía analizando desde la antigüedad romana, es el conocido como ut pictura poiesis, o sea, para la pintura como el arte, como la pintura, o la pintura como la poesía. Se ataca el principio clásico, ¿no?, del pictura poiesis, de la identidad esencial entre la literatura y las artes plásticas. Al romperse esa unidad de la creación artística, cambia muy sustancialmente el mapa estético y se modifican las fronteras de lo que corresponde a cada arte en particular. Por ello, este subtema está titulado Nuevas categorías estéticas para un nuevo arte. De esta manera, no solo las artes divergen donde antes podían converger, sino que el criterio para establecer su específico territorio rompe con el dogma moral del contenido como elemento cualificado de una obra de arte. Lessing divide las artes en función de su carácter espacial y temporal, y pueden ser semejantes o antitéticas. El arte, aquí, 1766, por primera vez, se justifica o define como tal por la forma característica del medio expresivo empleado, o sea, la forma, y no por el mensaje, no por la iconografía. Fijaos, os voy a leer una cosita que publica Lessing en el capítulo tercero que me ha llamado mucho la atención. Dice, en los últimos tiempos, fijaos, la edición es de 1766, pues fijaos, para él los últimos tiempos deben arrancar en torno a 1700, más o menos. En los últimos tiempos, el arte ha adquirido dominios incomparablemente más vastos. El campo donde se ejerce su imitación se ha extendido a la naturaleza entera visible y de esta lo bello es solamente una pequeña parte. La verdad y la expresión son la ley suprema del arte. Fijaos qué afirmación. La verdad y la expresión son la ley suprema del arte. Y del mismo modo como la naturaleza está sacrificando continuamente la belleza en aras de designios más altos, asumiendo el artista
lo que debe subordinar esta belleza a su plan general. Perdonad un segundo que estaba admitiendo participantes. Bien. A su plan general, sin buscarla más allá de lo que le permiten la verdad y la expresión. En una palabra, atentos a la afirmación, la verdad y la expresión transforman la fealdad natural en belleza artística. Hay aquí una guerra de liberación del arte. Está clarísimo. Ya no importa el mensaje, sino que importa la forma. Y además hay que tener en cuenta otro teórico. Friedrich Schiller, en su libro Las cartas sobre la educación estética del hombre o de la humanidad, en este caso la versión española, aquí juega un papel fundamental en el estado estético y también en el arte. Fijaos lo que dice Schiller en su última carta sobre la educación estética. Si en el estado dinámico del derecho el hombre se enfrenta con el hombre como fuerza y limita su acción, si en el estado ético de los deberes se enfrenta con la majestad de la ley y encadena su libertad, no debe presentársele en el ámbito de las relaciones con la belleza, en el estado estético, sino como figura, como objeto del libre juego. La ley fundamental de este estado es dar la libertad por medio de la libertad. Fijaos, entre el primer libro que hemos puesto, el de Bork, y el último, que es de 1793, han transcurrido casi 40 años. Casi 40 años en donde ha ocurrido prácticamente de todo, sobre todo la Revolución Francesa. A partir de esta Revolución Francesa de 1789, se formula la nueva vía del arte en nuestra época y la de los principales cambios que en todos los órdenes dieron origen al mundo actual. Si observamos esta cuestión desde una perspectiva cronológica, y con ello me estoy refiriendo a la de las generaciones de artistas que impulsan la transformación radical del gusto, resulta que todos los artistas que van a iniciar el arte contemporáneo maduran en la última década del siglo XVIII. Es el caso, por ejemplo, de Francisco de Goya y Lucientes, o voy a poner algunos coetáneos, algunos os sonarán y otros seguramente os los voy a descubrir ahora, pero cuya pintura merece mucho la pena. Por ejemplo, Benjamin West, que seguro que lo conocéis. Me ocuparé un poquito más adelante de cada uno de ellos. Henri Fuseli, James Barry, una pintora Angelica Kaufmann, Jacques-Louis David, el pintor neoclásico francés por excelencia, John Flaxman, Henry Redburn, William Blake, muy conocido seguramente por todos vosotros, y ya en el salto al siglo XIX, Louis Leopold Boilly. Todos estos nombres, desde Goya hasta Boilly, no hay ninguno que haya escogido y lo haya puesto por azar o por capricho mío, sino porque todos han intervenido de una manera tácita y decisiva en el cambio artístico que vamos a ver a continuación. Empecemos por Francia. Francia y la difusión del rococó. Esto es interesante. El rococó es un arte denostado. Es un arte que yo diría tiene mala prensa, o quizá un movimiento artístico que tiene mala prensa. Es la barroquización del barroco. La barroquización del barroco. O sea, vamos, ya es el canto del cisne. Es quizá la transición entre ese último barroco tremendamente decorativo y un clasicismo, y el estilo artístico siguiente que va a consistir en el clasicismo, en la vuelta a los valores formales del Renacimiento. El arte, como veis, es muy complejo y en el siglo XVIII, en los años centrales del siglo XVIII, también lo va a ser. El término rococó, que en castellano se deriva del francés rocaille, es decir, rocalla, ese término se aplica para describir la exuberancia decorativa, la exuberancia ornamental, que se produce tras la muerte del rey Luis XV, o sea,
en torno a 1710, 1715, y estuvo vigente hasta 1750 aproximadamente. Yo me he encontrado con alumnos cuando he explicado el rococó que me han dicho que afortunadamente el rococó duró poco y afortunadamente el rococó en España apenas tuvo impacto porque es un estilo denostado, es un estilo que tiene mala prensa. Después me gustaría que viéramos algo que hiciéramos una apuesta en común y me dijerais qué os ha parecido el rococó. El rococó no es una novedad artística, no supone ninguna novedad artística con respecto al barroco, porque, como os digo, es la versión decorativa del barroco. Es, yo creo, más bien un estilo de vida. El estilo de vida que viene de la corte de Luis XIV, que Luis XIV era un rey hierático, era un rey solemne. Sin embargo, los franceses, a partir de 1710, van a buscar dinamismo. No quieren hieratismo, sino que van a buscar dinamismo. Los grandes protagonistas del rococó, os los voy a presentar, del rococó francés, es Gilles-Marie Oppenord, aquí lo tenéis, y François-Antoine Basset. Fijaos, esto, ¿por qué lo ponemos como arte contemporáneo? Porque aquí se está produciendo una ruptura. Fijaos, os he dicho, venimos de la Francia de Luis XIV, siglo XVII, donde todo es estático, y aquí todo se mueve. Aquí hay dinamismo, aquí hay plasticidad, y veis cómo el muro, con tanta moldura, el muro, la pared, tiene una valoración plástica especial. Este movimiento se extiende muy rápido por las cortes europeas, gracias a los libros de grabados, por ejemplo, de Oppenord. A través de este rococó también nos percatamos de un cambio en la situación de la promoción y del mecenazgo del arte. La legitimación artística ya no viene del Vaticano, ya no viene de Roma ni de Italia. ¿Por qué? Pues porque el rococó, como estilo oficial, es un estilo que nace en Francia, nace en la Francia de la Regencia, tras la muerte de Luis XV, y desde allí se exporta al resto de Europa. La Roma del siglo XVIII sigue manteniendo su protagonismo, pero se ve eclipsada por este nuevo arte que arranca en Francia. Posteriormente, Francia ya no ostentará la capital mundial del arte, sino que pasará, como sabéis, a Londres y posteriormente Nueva York. Pero bueno, eso ya es el siglo XX. Precisamente en el mismo París surge una corriente pictórica, lo veis aquí, lo que se denomina la pintura galante, con tres importantes representantes, Watteau, Boucher y Fragonard, que bueno, pues tiene muchísimo interés, dura bastante en el tiempo y adopta como temas principales el amor como un juego de seducción, un juego de erotismo. A pesar de que inician en la regencia, es decir, hacia 1710, llegan o alargan su arte hasta muy finales del siglo XVIII. Y estos son los representantes con los que se produce la sucesión de una época en donde la moral primaba a una época más superficial y mucho más hedonista. El prestigio que hasta entonces se le había concedido a la historia, pues se le concede al teatro. Y os preguntaréis el porqué de esa pintura galante o de ese adjetivo galante. Bueno, pues es que esto procede del verbo francés galer, que significa pues divertido, capaz de disfrutar. Y bueno, pues esto se opone a lo que ocurría en el siglo XVII, en donde todavía se tenía esa imagen, esa mentalidad del caballero medieval, ese caballero medieval que estaba tan apto para la guerra como para el amor. Y aquí, bueno, pues el prototipo humano no tiene nada que ver con todo lo anterior, sino que veis, ya rompe, aquí se produce una ruptura, aquí se produce una escisión
que también va a ser importante para los, para las bases del arte contemporáneo. ¿Qué es esto de galante? Bueno, pues define a alguien sociable, a alguien cortés, a alguien que se dedica solo al cortejo de la mujer, y la mujer va a ser la gran protagonista de todo esto porque goza de unos niveles de libertad que hasta ese momento eran insospechados. Hablando de la mujer, bueno, pues la mujer impone a la sociedad de este momento algunos valores y características importantes: la cortesía, la sensibilidad, el sentimiento, y bueno, pues hay que valorar lo que todo esto significa como una representación social. Bien, si os parece, hablamos del primero, de Jean-Antoine Watteau. Aquí tenéis una obra de Watteau que se llama Paso en Falso. Y bueno, os hablo un poquito de Watteau. Watteau aprende también en Roma, no solamente en Francia. Se presenta a diversos certámenes, gana alguno de ellos. Lo que ocurre es que muere muy joven. Muere con apenas 30 y pocos años, 33 o 34 años. Muere enfermo de tuberculosis. Y Watteau muere con esa gran desgracia porque seguramente, si hubiera continuado, habría alcanzado la madurez que alcanzaron sus compañeros. ¿Qué vemos en este cuadro de Watteau? Pues una sensualidad exacerbada, con mucha influencia de Rubens. Son escenas de género que ya también habían cultivado los pintores flamencos del siglo XVII, pero también, sobre todo, mirad por estas veladuras que hay aquí, hay una importante presencia de los venecianos. Sin embargo, tanta influencia, tanto el mundo flamenco como el mundo veneciano, no resta nada de originalidad a esta pintura y al mundo que está representando. Watteau va a repetir hasta la saciedad una y otra vez el tema del cortejo, el tema del cortejo galante, siempre en un jardín y siempre, bueno, pues con un aire melancólico, una ambigüedad quizá muy atrayente que intriga, ¿verdad?, un poco al espectador. Mirad, os pongo este muy característico de Watteau, 1717, titulado Un hombre cae encima de una mujer, pero claro, fijaos, ¿qué ocurre exactamente? Ha tropezado, la está abrazando, la está intimidando, no se sabe, es decir, son cuadros ambiguos, igual que ambiguo, por ejemplo, es El indiferente. ¿Se burla de este bailarín? ¿Se compadece? ¿Simplemente está describiendo un prototipo? Estamos hablando de diferentes obras, o por ejemplo, Piegot, aquí lo veis, se burla de él, lo ensalza. Importantes preguntas. Boucher, por su parte, François Boucher, es el segundo gran representante de la pintura galante francesa. Conoce la obra de Watteau, en algunas cosas es muy evidente. Estudia en Italia, y eso se ve porque aquí está haciendo también un mix, una combinación del mundo flamenco y del mundo veneciano. Y es un pintor muy protegido por la aristocracia francesa, lo que lo convierte en una figura clave de la política artística de ese momento. Ya veis que es muy buen dibujante, es muy buen colorista, pero da un paso más con respecto a Watteau. Y es que aquí le da directamente al desnudo un carácter sexual. Las mujeres, por ejemplo, en este caso estamos hablando del Triunfo de Venus, las mujeres que pinta, bueno, pues siempre tienen expresiones infantiles, actitudes quizá a lo mejor un punto indolentes, que contrasta con la corporeidad. Aquí veis, bueno, pues un agitado paisaje marino sobre el que se destaca este desnudo de la diosa Venus, que está recostada y está rodeada por ninfas que parecen nadar entre unos cojines de raso y telas de seda
pero que en realidad son olas del mar. Hay también alguna figura, algún animal marino por aquí. Y estamos hablando de un gran formato, y un gran formato que hasta ahora estaba reservado, como antes os decía, para temas de otro tipo, no para esta pintura de género. Concluyendo con la tendencia de la pintura galante, tenemos a Fagonard. Fagonard sobrevive a la Revolución Francesa, pero muere poco después. Es un pintor dibujante que cayó en el olvido, a pesar de que, bueno, pues fijaos qué buen dibujante es en este cuadro llamado Cascadas en Tívoli, con un sentido dramático y quizá también ambiguo, como había inaugurado Watteau, o lo mismo que ocurre, por ejemplo, en El Pestillo. El Pestillo, que los contemporáneos de Fagonard bautizaron con el nombre de La Resistencia Inútil, bueno, pues no sabemos qué está pasando realmente. No sabemos si él quiere marcharse, si es ella la que se quiere ir y él no la deja. Entonces, bueno, pues digamos que esa incertidumbre y esa ambigüedad están presentes aquí y son herencia de la obra de Watteau. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con La Fuente del Amor, bueno, donde se aprecia una fluidez de la pincelada total y absoluta, y también con una gran capacidad de retrato. Lo veis, por ejemplo, y mirad, no me digáis que esto no es arte contemporáneo, porque para estar hecho en 1600, perdón, 1765 o 70 más o menos, fijaos la pincelada suelta, el fondo neutro. Podríamos decir que es un cuadro impresionista, porque fijaos cómo, a base de manchas de color, ha concebido este cuello y esta mano. La tela tiene sus calidades, tanto el manto como esta camisa que le sale por aquí. Este es el filósofo Diderot, uno de los autores de la enciclopedia. Pero es que mirad el fotógrafo Lalande, con una mano casi desdibujada. Mirad cómo la ropa está prácticamente desdibujada y hecha a base de grandes pinceladas, grandes manchas de color. O el abad el abad Senón, que lo pone con atuendo español, con golilla, como si fuera un cuadro del siglo XVII. Ya fijaos cómo aquí hay arte contemporáneo. Vamos, fijaos, no me cansaré de repetir que el cuadro de Diderot, hecho por Fagonard, es el punto de inicio del arte contemporáneo, porque hasta aquí, mirad, esta pintura es una pintura muy constreñida, es una pintura muy, muy relamida, igual que esta, porque esta quizá, por el fogonazo de luz que hay aquí, esta cortina roja, estas sedas, podríamos pensar que está influenciada por Caravaggio, de 2 siglos antes, nada más y nada menos. Igual que aquí, se ven los Carracci, se ven los pintores venecianos de principios del siglo XVII, pero aquí no hay parangón. ¿Veis? Mirad cómo el libro, su libro, la enciclopedia, está concebido como grandes manchas de color, además manchas muy pastosas, pero que definen formas. Bien, hasta aquí hablamos de Francia. Vamos a hablar de Inglaterra, de estos tres grandes artistas, de Thomas Gainsborough, de Henri Fuseli y Wright de Derby. Hay que reflexionar algunas cosas, Es que las artes plásticas británicas siguen un proceso más lento que la arquitectura británica va mucho más rápida. Este cambio que se habría producido en Francia con el rococó y la pintura galante, en Inglaterra también se produce en el siglo XVIII. Y se produce en el siglo XVIII porque está en auge una clase social emergente, la burguesía. La burguesía es en Gran Bretaña, en Inglaterra, es la que impulsa la renovación social, política, cultural, económica, a todos los niveles. Y la burguesía va a requerir pintores muy buenos, pintores que intuyan qué tipo de encargos van a querer los burgueses y pintores que además supongan innovación
quizá intuyendo que Gran Bretaña podía abanderar el arte moderno con precedentes muy directos. Hablemos de algunos de ellos, como por ejemplo Thomas Gainsborough. Thomas Gainsborough, por su estética, seguro que la habéis reconocido, es un pintor que tiene un estilo, bueno, pues sugerente, sugerente, próximo a lo rococó francés. Estamos hablando de un pintor que está trabajando desde 1740 más o menos en adelante. Y aquí, en este retrato de Robert Andrews y su esposa, bueno, pues aquí Gainsborough alegoriza de una manera muy sutil, ¿verdad?, la condición de sus personajes, los presenta desde una perspectiva de la tierra de labor, son nobles rurales y son esa pequeña burguesía que está cuidando sus tierras. El retrato de William Wollaston, un poquito posterior, da un paso más. Es el músico presentado de una manera sobria, de una manera muy elegante, que muestra las excelentes facultades pictóricas de Thomas Gainsborough, pero que se desvanecen en un fondo neutro, con una cortina, con este cortinaje hecho, desde luego esto sería terciopelo, pero fijaos cómo el terciopelo adquiere estas formas desdibujadas, igual que la casaca está también concebida con unos grandes, unas grandes manchas de diferentes tonos. Yo digamos que es un, por así decirlo, es una fórmula eficaz, porque es complaciente, aquí el músico y aquí Robert Andrews y su esposa, es una técnica complaciente, pero que bueno, pues no va mucho más allá. Es decir, Thomas Gainsborough se queda ahí. Sin embargo, hay tres artistas, como son Fuseli, Blake y Flaxman, que van a introducir el concepto de belleza en su obra y además van a ir a por el concepto sublime. Sin embargo, fijaos, para ellos lo sublime es Miguel Ángel y el arte del siglo XVI. Fijaos la incongruencia. La modernidad para los sublimes ingleses es volver al siglo XVI. La mayoría de todos ellos son, bueno, están próximos al protestantismo. Por ejemplo, Henri Fuseli. Fuseli era, bueno, pues un pintor, incluso que había estado como monje, un pintor que hace esta obra importante, llamada La Pesadilla. Es un tema sublime, es un tema fantástico, pero también es un tema terrorífico. Podéis imaginaros que este cuadro de la pesadilla, produjo un gran impacto en la sociedad de Londres de esos momentos. Es un cuadro que se fecha en 1771. ¿Qué vemos aquí? Pues una joven doncella está durmiendo, pero está atormentado por una bestia que oprime su pecho. Y fijaos, porque esta imagen supone algo más que una simple escena de terror, porque son, bueno, pues la manifestación de los deseos que no se han satisfecho, son la fascinación que siente el ser humano irremediable por lo horrible. Y bueno, pues digamos que Fuseli, un siglo antes que Freud, ya estaba pendiente del psicoanálisis y de las lecturas psicológicas de las obras de arte. Mirad, o sea que estamos aquí hablando de un visionario, de un adelantado. Si hablamos de Wright de Derby, aquí ya tenemos que hablar de otra cosa. Mirad, es la primera vez, y estamos hablando del año, yo os lo diré, 1768. Es la primera vez que se introducen aquí, en este cuadro que se llama Filósofo dando una conferencia sobre un planetario y experimento con una bomba de aire. Es la primera vez que
muestra avances científico-técnicos del siglo XVIII. Son, bueno, una variante de la pintura de género. Como digo, está mostrando tanto este como este. Fijaos el colorido tan brillante, pero con tantas escenas superpuestas, con tantos focos de luz diferentes, con un dibujo muy, muy, muy nítido, con manchas de color, con diferentes texturas. Estamos hablando de una variación de las escenas de género. El carácter íntimo de estos cuadros, que no son más que conversaciones, tanto este del filósofo como el del experimento con la bomba de aire, lo da este ambiente familiar, y un ambiente familiar que aquí viene subrayado por la presencia de los niños. Como veis, son protagonistas de este cuadro. La actitud de los niños, y además hace que la recepción de estos cuadros, o sea, que la crítica, que la fortuna crítica de estos cuadros, sea, bueno, un poco diferente en cuanto a la pintura tradicional, la pintura convencional. Sin embargo, a pesar de que los niños están en los cuadros de Derby, no son los protagonistas, sino que son los filósofos y los científicos. Son los que centran la atención de los grupos familiares, en torno a ellos gira toda la escena. Y bueno, pues no son de la familia, sino que son miembros que son invitados a las casas para ilustrar a los habitantes de esas viviendas con su conocimiento. El clima que se respira en estos cuadros es otro. Aquí ya se ha dado un paso más. En los cuadros anteriores a esto, bueno, pues la familia seguramente estaría posando en una chimenea o en un jardín, como Robert Andrews y su esposa, obra de Gainsborough que acabamos de ver, pero aquí no. Aquí hablamos de cuadros pintados en plena noche. Si hay cuadros pintados en plena noche, significa que de Derby usa luz artificial. Luz artificial que crea un efecto muy violento de claroscuro, porque bueno, pues ya veis que los focos proceden del centro de los experimentos y que bueno, pues no son más que, por ejemplo, este está explicando las leyes de Newton y aquí está creando el vacío mediante una bomba de aire. Son los diferentes haces luminosos los que nos descubren las emociones y los gestos de los personajes, y a fin de cuentas, bueno, pues da un aire melodramático a la escena. La luz se proyecta normalmente de abajo arriba, la luz convierte en espectrales y casi en mágicos los rasgos, los gestos de los filósofos y de los científicos. Y al representar así las cosas, Ray de Derby no trataba en absoluto de hacer burla a los avances científico-técnicos de su época, sino que él pretendía demostrar que la física y los avances eran realmente importantes. Es cierto que, bueno, pues hay muchos ejemplos de la pintura del siglo XVIII de explícito homenaje a este progreso naciente, pero hay que tener en cuenta sobre todo aquí, a Wright de Derby. Bien. Y si hablamos de la pintura veneciana, pues como un arte, como veis ahí, un arte para la exportación, pues tenéis que tener en cuenta, y con esto termina mi explicación de hoy y ahora entramos en el coloquio, tenemos que tener en cuenta que la República de Venecia fue uno de los primeros y más poderosos centros italianos que desde los finales de la Edad Media reabren el comercio oriental a través de este del mar Mediterráneo. Venecia adquiere un esplendor económico importantísimo y si hablamos de esplendor económico, hablamos lógicamente de esplendor cultural y por extensión de esplendor artístico durante el siglo XVI. Pero en el siglo XVII Venecia sufre una decadencia importante, con una ruina económica, una ruina política, y todo ello se deja ver también en una mediocre calidad artística.
Una de las mejores y más genuinas aportaciones a la historia del arte del mundo veneciano la hace Tiepolo, Giovanni Battista Tiepolo, que vive mayoritariamente en el siglo XVIII, porque muere en 1770. Tiepolo es, bueno, el fundador de una importante escuela de arte local. Es el representante de la pintura veneciana del siglo XVIII, por eso hemos visto, fijaos, las diferentes latitudes, Francia, Inglaterra, ahora vemos Italia, y Italia la tenemos representada con Tiepolo, y la obra de Tiepolo se puede considerar como el canto del cisne, no solo de su género, de las vistas, sino de toda la tradición artística que se remonta a varios siglos. La vocación decorativa de Tiepolo se basa en dos características importantes. En primer lugar, en que domina la pintura al fresco, y en segundo lugar, en un sentido escenográfico y teatral. Tiepolo sintetiza las cualidades del artista rápido, el artista eficaz, que no son otras que tener una mano hábil, estar siempre inspirado, ser brillante. Tiepolo sintetiza todo esto en su persona. Además, hay que sumar, bueno, pues, una excepcional capacidad de trabajo y una aportación que hace a la pintura universal, que es la claridad luminosa. Mediante la aplicación de colores ligeros, y os enseño algunas cosas, mediante la aplicación de colores ligeros, está en diferentes capas que se superponen, bueno, pues Tiepolo consigue. O al menos sugiere una atmósfera infinita, una atmósfera limpia, transparente. Los frescos, como veis, estas vistas, desde fecha muy temprana, porque empieza a pintar estas vistas en torno a 1720 para Udine, los frescos están mostrando siempre apoteosis, como es este caso del triunfo de Eneas. Eneas, este fresco está considerado como una obra maestra de todo el arte del siglo XVIII, fijaos, no solamente a nivel italiano, sino a nivel general, y bueno, pues con estos antecedentes, digamos que entraríamos de lleno en el arte contemporáneo. Ya habéis visto que se producen una serie de rupturas y que se va evidenciando cada vez más que el arte está demandando unos nuevos caminos y unas nuevas vías. Ahora dejo de compartir esto, abro micros y empezamos el color. Bien, ¿qué os aparece? ¿Puedo hacer una pregunta previa, Alejandro? Claro, faltaría más. Mira, es que a mí me preocupa, bueno, me preocupa, o sea, me impresiona mucho pintores que son mucho más anteriores a lo que estamos comentando. Uh-huh. Y concretamente me refiero al Bosco y a Peter Bruegel el Viejo, uh-huh. O sea, con el Triunfo de la Muerte, uh-huh. y con el Jardín de las Delicias y todo eso. Uh-huh. Porque los cuadros son muy fantásticos, o sea, aparecen personajes que no son reales, aparece una fantasía desbordante. Es un poco, a mí me recuerda un poco a Dalí en la creación que tiene. Entonces, estos pintores y bastantes de sus obras del Bosco y de Peter, ¿se pueden considerar como un precedente? Como un precedente. Bueno, hay que tener en cuenta que la pintura del Bosco con el Jardín de las Delicias, bueno, y con muchas otras. Voy a silenciar algunos audios que están por aquí. Bien, hay que considerar la pintura del Bosco como una pintura adelantada a su época. El Bosco en el tríptico del Jardín de las Delicias, que es curiosísimo porque, bueno, si queréis lo busco y lo proyecto y os cuento algunas cosas.
el Bosco aquí se muestra como un pintor completo. Mirad, os lo voy a descargar y os lo proyecto. El Bosco se muestra como un artista completo. Yo no sé si alguna vez habéis visto esta pintura, perdón, este tríptico, sí. Decidme que lo comparta. No sé si alguna vez lo habéis visto con las puertas cerradas. Bien, si cerráramos las puertas, aquí la vemos una explosión de colorido, pero con las puertas cerradas existe la grisalla. Entonces, el Bosco lo que hace aquí es, bueno, el inicio del ser humano, luego tendríamos el pecado original, y aquí veis que hay una cantidad de frutas increíble, bueno, escenas orgiásticas y de todo tipo, y aquí tendríamos el infierno, tendríamos el Hades. Con todas estas cosas que pudiera recordar, como decía el compañero Luisma, podía recordar a la pintura de Dalí, seguramente por su tono brillante, por su colorido, por el dibujo, porque el Bosco era un gran dibujante, dibuja muy bien. Ya veíamos el otro día que la pintura se compone de dibujo y de color, y aquí se aunan los dos factores, el dibujo y el color. El Bosco aquí se está mostrando como un artista completo, un artista total, un artista adelantado a su época. Quizá, y respondiendo a la pregunta de vuestro compañero, podríamos considerar esto como un precedente remoto. Claro, pero es que también podríamos considerar como un precedente remoto el arte románico. El arte románico está concebido a base de manchas de color. Lo único que quizá a lo mejor varía o quizá desentona un poco del arte románico es que todo está delimitado por una línea negra, es decir, están todos los contornos definidos, pero los colores planos, como los fobistas, colores sin mezclar, como los fobistas. Ya sabéis que Picasso, para hacer su célebre de la señorita de Aviñón, se fija no solo en las máscaras africanas, sino también se fija en las vírgenes románicas, porque eran vírgenes carentes de expresión. Eran vírgenes con rostros, con mirada infinita, con rostros hieráticos, donde no sabíamos si sentían, si padecían, no sabemos nada. Pero Picasso se inspira en esas referentes que para él son de importancia. Y además es que es así. Lo que ocurre es que el arte medieval, y esto es un hecho objetivo, el arte medieval ha estado, bueno, humillado por la historia del arte hasta los años centrales del siglo XX, hasta el redescubrimiento de los artistas medievales, porque el arte medieval no valía absolutamente nada. Oye. Y fijaos, tan es así que cuando llega el barroco, en el siglo XVII llega el barroco se carga todo el arte medieval e intenta camuflarlo. En una catedral gótica o una catedral románica, ¿qué hace el barroco? Revoca con todas las paredes, pinta todas las paredes, que digamos acaba con el arte medieval, porque el arte medieval es caduco, es viejo, no sirve para nada. Después, los antecedentes de Peter Bruegel el Viejo, pero es que también, yo sí, estoy de acuerdo contigo, pero es que también podríamos poner como antecedentes de arte contemporáneo, aunque suene un poco atrevido, podríamos poner como antecedentes a Velázquez. Supongo que alguna vez os habéis aproximado muchísimo a ver las Meninas en el Museo del Prado. Si veis las pinceladas de las Meninas, son pinceladas completamente sueltas como las que hace Manet en sus estanques. Y eso hace que a medida que nos acerquemos al cuadro, vemos borrones y manchas, pero si nos alejamos, todo se define, todo empieza a tener forma. Y eso es un paso de arte contemporáneo. Pero claro, no solamente el arte contemporáneo es Antoni Tàpies o Miquel Barceló. Arte contemporáneo son muchas cosas, pero es que en el siglo XX, incluso en el siglo XXI, se sigue pintando como se pintaba en la Edad Media y como se pintaba en el Renacimiento y como se pintaba en el Barroco. Os voy a poner por caso. Mirad, así hablo, por ejemplo, de arte vinculado o con función religiosa, y estoy hablando, por ejemplo, que una cofradía de Semana Santa encarga a su Cristo o encarga a su Virgen, la van a encargar a un escultor y le van a pedir que represente a su Cristo o a su Virgen como si fuese el Barroco, no por los derroteros del arte del siglo XXI. Hay un caso muy paradigmático. Yo no sé si conocéis
un escultor murciano del siglo XX, que, bueno, no lo digo porque sea murciano, sino porque, bueno, su fama trascendió, pero es el escultor Juan González Moreno. Juan González Moreno es un escultor muy interesante, que a pesar de dedicarse a hacer obra religiosa, porque era lo que le pedía y lo que movía el dinero en la segunda mitad del siglo XX, no dejó su vanguardia y él hizo obra religiosa, pero con las vías creativas de la segunda mitad del siglo XX. Y os sorprendería ver algunas de las cosas. Yo cuando conocí la obra de este escultor en una exposición que hubo en Murcia, hace bastantes años, por cierto, a mí me sorprendió porque dije, ¿y esto está en una iglesia? ¿Y la gente le tiene devoción a esto? Cuando la gente está acostumbrada a tener devoción a Cristo y a vírgenes que no se salen de los cánones. Entonces, digamos que, ¿qué entendemos por arte contemporáneo? Arte contemporáneo, debemos entender aquel arte que es creado a partir de la Revolución Francesa, que es ya lo que empezaremos nosotros la semana que viene, arte creado a partir de 1789, porque es en 1789 cuando arranca la edad contemporánea, en esa división de la historia por edades, ya sabéis. Pero arte contemporáneo puede ir mucho más allá. Y fijaos los referentes que os he puesto. Os he puesto Velázquez, pero es que vuestro compañero ha ido dos siglos antes de Velázquez, ha ido al Bosco. Pero, ¿y por qué no hablamos del Greco? ¿Y Botticelli? Y Botticelli también podría ser, igual que puede ser, por ejemplo, Mantegna con ese Cristo que hace en Escorzo muy difícil, también os lo digo, pero con ese Cristo que a priori podría resultar, no sé si lo tenéis todos en la cabeza el Cristo de Mantegna o queréis que lo proyecte. Ponlo. Bien, os lo busco. Ahora veréis. Mirad, es la Lamentación sobre Cristo muerto, es una obra muy interesante. Os lo proyecto. Aquí. ¿Lo veis? Mirad en qué poco espacio hay un escorzo, es decir, hay una figura en escorzo que, bueno, ha sido duramente criticada, pero es una de las obras maestras del Renacimiento. Ha sido duramente criticada porque en muy poco espacio hay un cuerpo de una persona que debía medir como 1,80. Y los críticos dicen que esto está muy mal hecho, está muy mal pintado. Pero mirad, os pongo... ¿Conocéis todos la obra de Velázquez que hay en Orihuela? Uh-huh. ¿En la Tentación de Santo Tomás? Uh-huh. Creo que sí. Bien, os la voy a proyectar. Porque ahora quiero que me digáis... Os la proyecto de nuevo. Bien. Mirad, este cuadro está en Orihuela, es un cuadro de Velázquez. Durante mucho tiempo se atribuyó a Alonso Cano, el hispanista Jonathan Brown lo atribuyó a Alonso Cano, pero se encontró el documento que lo daba como obra de Velázquez, como el pintor de la corte. Pues, mirad, no solamente la composición en aspa, que es una composición de verdad, de manual, con la chimenea inspirada en la lámina de Serlio, con esta naturaleza muerta que hay aquí, muy del gusto de Velázquez, sino que voy a ampliar y mirad, aquí en la puerta se vislumbra una figura de una, es una prostituta, una figura de una prostituta, apenas dibujada, es decir, que a medida que nos alejamos hacia el fondo se desdibuja todo, mirad cómo también se desdibuja las alas del ángel, porque fijaos lo bien que está resuelta la cara, que en realidad es un retrato, de Santo Tomás de Aquino. ¿Podríamos poner esto como vanguardia? Perfectamente. La manera de pintar de Velázquez es una manera impresionista, pero claro, en su momento no se desarrolla más esto. Velázquez, sabéis que era un gran pintor, era un gran dibujante, que se equivocaba muchísimo, tenía muchísimos arrepentimientos en su obra, constantemente tachaba, yo supongo que eso lo conocéis, ¿no? Es decir, que se arrepentía y tachaba, eso es un hecho objetivo. Pero es que Velázquez era el pintor del rey y no podía innovar. ¿Quiénes innovan? Los que no son los pintores del rey. Aquellos a los que se les permite dar rienda suelta a su creatividad. Pero claro, hay que tener en cuenta que todo esto estaba siempre bajo el mecenazgo de alguien, en este caso de la casa del rey, pero
el cliente más fuerte era la Iglesia. Y la Iglesia no admite modernidad ninguna en sus obras de arte. Sin embargo, hay determinados artistas que están rompiendo, o al menos haciendo guiños a la ruptura para dar forma a un nuevo arte. Y por eso he empezado con el arte del siglo XVIII. No podemos entender el romanticismo, mirad, no podemos entender esta obra, yo no sé si conocéis esta obra, a mí me sobrecoge, vamos. Igual pensáis que es una fotografía, pero no es una fotografía. ¿Alguien conoce El mar de hielo de Friedrich? No. ¿Lo conocíais? Sí, yo sí. El mar de hielo es bloques de hielo junto con los restos de un naufragio. Parece una fotografía. Esto es del pintor romántico Friedrich, Caspar Friedrich, que es el mismo, el mismo autor de este cuadro tan famoso que seguro que conocéis, de una figura de espaldas en medio de un mar. Seguro que conocéis. Bien, la semana que viene, cuando hablemos de los románticos, es lo que os decía, no podemos entender esto que acabo de proyectaros, esto que sí que es una ruptura, no podemos entenderlo si no hablamos del arte del siglo XVIII. Si no nos remontamos a la Francia, a esos pintores galantes que van a ir haciendo brecha en el arte, a los pintores ingleses y a Tiepolo. Por esa manera, entonces, digamos, en España vamos a tener a Goya. Pero claro, Goya tampoco se entiende porque Goya es mucho Goya. Goya pinta muchísimos años. No es lo mismo el retrato que hace de Carlos III, que es el primer retrato y es el retrato que le vale para entrar como pintor de la corte. No es lo mismo esa pintura que Saturno devorando a sus hijos o que las pinturas negras. O los frescos de la ermita de San Antonio de la Florida. No es lo mismo. Igual que no es lo mismo, si analizamos la obra de Picasso, no es lo mismo cuando pinta Ciencia y Caridad con 14 años que cuando pinta Las señoritas de Aviñón o cuando pinta en los años 30, a finales de el Guernica o cualquier obra. Cada pintor tiene muchísimas etapas y cada una de esas etapas está condicionada por un montón de factores. Pues bien, todos esos factores, a partir del romanticismo, que es lo próximo que veremos en nuestra clase de la semana que viene, todos esos factores están en el siglo XVIII. Y seguramente, por ejemplo, a Picasso le encantaba el Greco. Y Picasso contó muchísimas veces la anécdota de cuando fue al Museo del Prado por primera vez, su padre quiso enseñarle Rubens, quiso enseñarle Velázquez, sobre todo Velázquez, porque su padre, que era profesor de dibujo, era un enamorado de Velázquez, como para no estarlo. Sin embargo, a Picasso le interesaba el Greco, porque el Greco concibe su pintura a base de manchas de color. Ahora hay una exposición pequeñita en el Museo del Prado que se llama El Greco en Illescas, en donde se han expuesto dos tondos, ¿sabéis lo que es un tondo, verdad? Un tondo es una pintura circular, una pintura redonda. Dos tondos y un retablo de la iglesia de Illescas, que se han restaurado ahora, y que son, bueno, solamente con esas tres obras se puede comprender perfectamente la pintura del Greco. Os pasaré después un vídeo de YouTube para que los veáis, porque son pinturas del siglo XVI, o 1600 y poquito, pero son pinturas de un atrevimiento y de una vanguardia total. Os los proyecto para que lo veáis. Podéis participar, si queréis. Mirad, os pongo, por ejemplo, este. Este, y os pongo, por ejemplo, es que hay uno... A ver si lo viera exactamente la pintura que me interesa que veáis. Porque una cosa es ver este, mirad, esto es el Greco, pero mirad qué figuras tan alargadas. Mirad cómo se van alargando poco a poco y cómo se van forjando. Mirad, todo esto está hecho a base de manchas de color. Mirad el amarillo, mirad el morado, mirad el rojo.
manchas de color, si esto no tiene nada. Esto, a esto me refiero cuando digo tondo, a esta forma circular de pintura. Sin embargo, y os podría proyectar una obra del Greco, a ver si, por ejemplo, fuese... Es que hay una en concreto... Sí, por ejemplo, esta creo que podría servir. Lo que ocurre es que no sé si la veremos bien. Bien, mirad. Esa que hemos visto es primera época del Greco. Si amplío, aunque se vea mal, mirad la pierna. ¿Veis la pierna? ¿Veis esta pierna? ¿Veis esta pierna de aquí? Está deformando las extremidades. Pero eso no es el primero en hacerlo. Eso ya lo había hecho Miguel Ángel en el triunfo, bueno, en el juicio final de la Capilla Sixtina. O sea que digamos que el arte contemporáneo que entendemos como tal, y llegaremos al siglo XX, pero vamos a ir escalonadamente, porque primero necesito que veamos los románticos, después de los románticos pues pasaremos a los realistas, de los realistas vamos a ver los impresionistas son normalmente son pintores que gustan mucho a la gente. A mí me gustan muchísimo los impresionistas y me gustan también los expresionistas, sobre todo por los mensajes que hay detrás. El impresionismo, sabéis que, bueno, supongo, ¿no?, que sabéis que tiene su arranque aquí en este cuadro de Monet, que se llama Impresión Sol Naciente, de ahí viene su nombre de impresionismo. Por, mirad, os lo voy a enseñar para que veáis un poquito. Mirad, ¿aquí qué hay? Sí, el sol naciente, está clarísimo, de Claude Monet. Pero, ¿qué veis? Aquí, ¿podríamos hablar de pintura figurativa? Pues sí, sí y no. Sí, porque aquí se adivinan unas grúas, aquí se adivinan otras grúas, aquí se adivina una barquita, aquí otra barquita, aquí otra barquita, el sol. Pero esto está rozando más lo abstracto que lo figurativo. Figurativo, reconocemos las formas. Abstracto, no reconocemos las formas. Vosotros veis, aquí este es el reflejo del sol, por eso se denomina el cuadro Impresión Sol Naciente. ¿Vosotros reconocéis en esto el mar? ¿Habéis visto alguna vez, habéis ido a alguna playa donde habéis visto un mar así? Difícil. Pues para llegar hasta ese punto, y eso ya digamos que es una cosa importante dentro del arte contemporáneo, para llegar hasta ese punto, hemos tenido que ver ensayos en los pintores del siglo XVIII, en los pintores románticos y en los pintores realistas. Porque los pintores realistas, y os pongo por ejemplo Corot, pongo por caso Corot, ahí es que este es muy pequeñito, a ver, vamos a ver, o por ejemplo el Ángelus de Millet, mirad. Yo supongo que conocéis esta obra, es una obra muy, muy conocida, muy famosa. A ver si puedo descargarla. ¿La conocéis? El Ángelus de Millet. Esto es pintura realista. Y es pintura realista no porque represente la realidad como una fotografía, sino porque representa precisamente eso, la realidad. Estos son dos pobres campesinos que han parado a las 12 de mediodía, de hecho, fijaos, el sol está en todo lo alto, no forma parte de la pintura, han parado a las 12 de mediodía para rezar el Ángelus. Bien, pues estos son escalas que está haciendo el arte desde finales del siglo XVIII, la erupción de Goya, la erupción de los neoclásicos con David. Yo os pongo, por ejemplo, una pintura de David, por ejemplo, el juramento de los Horacios, seguro que lo conocéis, y vais a ver y vais a decir, pero si esto parece que lo hayan pintado los romanos. Claro, es que este es el momento de Napoleón. Mirad. Este es el momento de Napoleón. Arquitectura clásica, temas clásicos, indumentaria clásica, es lo que antes estábamos hablando cuando hablábamos de las diferentes concepciones del arte, de las diferentes categorías, de arte nuevo, pero camuflado o maquillado como arte viejo. Pues esto es el clasicismo. Esto es una pintura de principios del siglo XIX,
ya ha pasado la Revolución Francesa, ya está Napoleón como emperador, y Napoleón como emperador vuelve o dirige su mirada hacia la antigüedad romana. Y mirad cómo pinta Jacques-Louis David, como una persona del Renacimiento. Un dibujo constreñido, una pintura relamida. Es cierto que los colores son muy brillantes, pero ¿esta pintura qué innova con respecto a la anterior? Nada, nada. Entonces, digamos que vamos a hacer jalones, porque vamos a ir dando pasos en la configuración del arte actual, pero con cosas, vamos, yo no sé si todo lo que he proyectado hoy de la escuela francesa, de la escuela inglesa, y bueno, lo de tiempo lo supongo que sí, porque es lo más famoso. ¿Todos lo conocíais? ¿Ha habido algo que os haya llamado la atención? Contadme. Yo no conocía a Fuseli. ¿No lo conocías, Rosa? No lo conocía. Y el cuadro de la pesadilla me ha resultado impresionante. ¿A que sí? Por ejemplo. Y no conocía a ese pintor. Sí, es que es un cuadro, pues vamos, os lo proyecto de nuevo, porque es un cuadro del que podríamos decir... Es un cuadro muy inquietante para mí. Claro, es decir, vosotros veis esto y ¿qué pensáis? Que es una violación o... Bueno, no llega a ser, pero... Claro, aquí vemos una mujer que está dormida. Una bestia que le oprime el pecho, pero es que mirad lo que aparece por aquí. La cabeza de un burro, además un burro que está poseído, un burro demoníaco, y todo ello en una estancia con cortinajes rojos, que ya sabéis que el rojo siempre es la alusión directa más a la pasión, al sentimiento carnal, pero que eso ya lo hemos visto, por ejemplo, en Caravaggio. Yo os voy a poner, por ejemplo, de Caravaggio, permitidme que busque, La muerte de la Virgen de Caravaggio, y vais a mirar, es que decidme que esto no es también moderno. Y fijaos si es moderno que Caravaggio, y fijaos si, no sé si la palabra sería moderno o no, pero Caravaggio, cuando pinta la muerte de la Virgen, aquí ves la Virgen María, y aquí ves los apóstoles, aquí está María Magdalena, y aquí está San Juan llorando, la pinta, bueno, para pintar a la Virgen María, utiliza de modelo a una prostituta. Porque ya sabéis que Caravaggio pertenecía a eso que se denomina los bajos fondos de Roma. Mm. Pero mirad, una escena con un cortinaje, de la misma manera que hemos visto esa pesadilla de Fuseli. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que prácticamente desde Grecia y Roma, poco se ha innovado en el mundo del arte. Parece que se está repitiendo todo, pero bueno, que en realidad no es una repetición como tal, sino que es una adaptación o una interpretación o un revival bajo el prisma de cada momento, pero que tiene en cuenta siempre la tradición y siempre tiene en cuenta de dónde viene. En el caso de Fuseli, desde luego, es un cuadro inquietante, lo definías muy bien, Rosa. A mí me lo parece también, porque ¿qué pasa con ese? Es como, o por ejemplo, el cuadro ese de el que se abalanza sobre una doncella. Se abalanza, es ella la que se abalanza, ella intenta huir, e intenta zafarse del otro, o el pestillo que es una pasión limitada, ¿qué ocurre ahí? Entonces digamos que, bueno, pues se van dando pequeños pasos en la historia del arte y al final pues sí, se va configurando un universo nuevo en cada obra, pero nunca se pierde de vista la tradición. ¿Qué más contáis? El que también me ha gustado muchísimo, Alejandro, es el de Cristo de Mantegna. Ah, bueno. Lo veo modernísimo. Claro, pues fíjate, es una obra del siglo XIX. Porque tiene está visto desde una perspectiva que hasta entonces nadie lo había pintado. Nadie, exacto. Es decir, por eso... O sea, desde arriba. Esa pintura es vanguardista. Lo mismo que cuando Dalí pinta el Cristo de San Juan de la Cruz, que supongo que lo conocéis, es el Cristo crucificado, que él se pone encima del Cristo crucificado, vamos, él está por encima de Dios, del Dios para los cristianos. Y eso es un hecho transgresor. Pero es que hasta ese momento a nadie se le había ocurrido hacerlo. Y sin embargo, el Cristo de San Juan de la Cruz, y os lo proyecto ahora, tiene una escena inferior... a ver, permitidme que lo descargue y lo proyecto. Tiene una escena inferior de mar con una barquita que es
una preciosidad. ¿Esa de quién es, Alejandro? De Dalí. Ah, de Dalí. Sí, os lo proyecto. ¿Lo conocíais? Sí, claro. Sí, claro, sí. Mirad, esta es una obra famosísima. Sí. Está pintando a Jesucristo en la cruz, pero por encima de él. Pero sin embargo, mirad qué escena más idílica. Uh-huh. Una escena de pesca con los pescadores, con sus redes, y casi nadie repara en esta escena, porque claro, la atención va directamente al cuerpo del crucificado. O sea, que digamos que hay determinados artistas que sí que se preocupan por avanzar en la historia del arte, luego hay otros que no. Por ejemplo, artistas muy buenos, como por ejemplo Vermeer de Delft. Vermeer de Delft, en el siglo XVII, es un artista muy bueno, pero que no innova. Rubens innova. Rembrandt también innova. Rembrandt es un pintor para quitarse el sombrero. Hay muchos pintores en el siglo XVII que pasan olímpicamente de hacer pintura realista y hacen pintura a brochazos. Claro, es lo que antes os comentaba. Si vosotros os acercáis al cuadro, veis los brochazos, pero si os alejáis, veis las figuras. Y esa es la grandeza. Esa es la grandeza de ese artista. ¿Qué más? Contadme cosas. Venga, ¿qué más? Pero entonces, Alejandro, los que pintan así a brochazo, antes no hay un dibujo. Sí, sí, siempre hay dibujo, Carolina. Siempre hay dibujo porque el dibujo se toma como base de la obra. Es muy difícil, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de Miró, o de Tapies, o de Kandinsky, ellos no van a hacer dibujo, no van a tener el dibujo como la bandera de su obra, sino que van a tener el color como más protagonista. Pero cuando los pintores del siglo XVII, los del siglo XVIII, pintan con pincelada suelta, anticipándose un siglo o dos a los impresionistas, ahí sí que hay un dibujo, pero lo que hay es una preocupación más por la forma que no por el fondo de la pintura. ¿Qué más? ¿Qué os ha parecido todo esto que os he puesto de la pintura galante francesa y la pintura burguesa de Inglaterra? No tenéis mucha ganas de participar. Bueno, yo, por ejemplo, pues prácticamente tenía muy poquito conocimiento de todo lo que has explicado. Muy poquito. Porque no era lo mío lo del arte. Yo he ido al Museo del Prado varias veces y lo he visto muy bien y me gusta mucho Dalí y todas estas cosas, pero de todo lo que has explicado para mí prácticamente es nuevo. Y por eso poco me apunté, ¿no? ¿Y qué te ha parecido? Pues impresionante. O sea, la verdad es que desde el primer día ya me atrajo la idea de enterarme un poco en los conocimientos estos, que de los que yo no tengo prácticamente ninguno, y me está interesando bastante, porque voy cogiendo algo, no mucho, pero voy cogiendo. Tomo mis apuntes aquí como puedo y poco bien. A poco voy cogiendo. Muy bien. Sí. Poco puedo aportar, pero vamos. Bueno. Pero voy aprendiendo, me voy enriqueciendo yo poco a poco. Claro. Sí. ¿Algún comentario más? Sí, Claudia, espera un segundo que te reactivo. A ver. De todos modos, el inicio del arte contemporáneo que dices tú es a partir de la Revolución, o sea, de la Revolución Francesa. Exacto. Independientemente de que haya pintores anteriores que tenían algo de contemporáneo, lo que lo marca es el cambio de la temática, podríamos decir, a partir de ese momento. Claro, es lo que antes comentábamos. Es decir, a partir de la Revolución Francesa no interesa el mensaje del arte, no interesa el tema. De hecho, vamos a ver a partir de la semana que viene muchos cuadros que no tienen tema, o que el tema es frívolo, por así decirlo, o una vacuidad. Y sí que interesa la forma en la que se presenta ese tema. No interesa el tema, sino que interesa la forma. Eso es lo que definiría, digamos, el arte contemporáneo en sí. Efectivamente. Si vosotros veis una obra de arte contemporáneo, pues sí, podéis, lógicamente, fijaros en el tema.
de la iconografía, que se denomina. Pero juega más un papel más importante el fondo y la forma y el pensamiento de ese momento. Vale. Muy bien. ¿Qué tal el resto? ¿Alguna apreciación, algún comentario? ¿Carlos? Sí, Marisol. Oye, yo la representación tan teatral de Tiepolo, sí, a mí me agobia un poco. Me pasa igual que la primera vez que vi el cuadro del Bosco. Me tiró atrás, no veía. Pero en cambio, cuando he ido varias veces, incluso a la exposición que hicieron sobre el Bosco en el Prado en Madrid, que lo disfruté. Ahí ya empecé a disfrutarlo, pero después de verlo varias veces. Y con esto me pasa igual. Miro así y digo, ¡guau! Hay tanta cosa, claro. Tendré que verlo muchas veces. Claro. Sí, sí. Ana también quería intervenir. Sí, quería decir que me impresionó Fragonard, este retrato de Diderot. No sabía que Fragonard hacía tales cosas. Lo conozco como algo muy, muy bonito, muy, muy ligero, y esto me parece muy, muy moderno. Lo es. Ya habéis visto de qué manera pinta ese retrato de Diderot y que es, bueno, adelantadísimo a su época, adelantadísimo. Bueno, ¿qué más me contáis? No tenéis mucha ganas de hablar. No, Alejandro, lo que pasa es que tenemos que digerir todo lo que nos has contado. Sí, hay que digerir. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es subir el vídeo, mañana os mando el enlace y así lo tenéis a disposición. Vale. No dejéis de curiosear por internet sobre la exposición del Greco en Illescas. Y otra cosa, no sé si conocéis, supongo que sí, porque estáis siempre enterados de todo. Una exposición que se ha inaugurado también en el Prado que se llama Invitadas. ¿La conocéis? ¿Habéis oído hablar de la exposición? No, todavía no. Bueno, pues, la exposición Invitadas, que además la ha comisariado uno de los conservadores de allí. Es decir, normalmente el Prado, cuando hacen grandes exposiciones, llama a comisarios de fuera para que las gestionen. En este caso no, en este caso ha sido uno de los conservadores del Museo del Prado. Invitadas, fijaos, está en femenino, no habla de pintoras, sino habla de la consideración social de la mujer artista durante el siglo XIX. Y si os fijáis, el mismo título ya en sí resulta una cosa muy significativa, Invitadas. Y es que a las pintoras en el siglo XIX se las invitaba a participar en los salones, pero como cuando se le invitaba a alguien a un banquete, tú te pones ahí y te sientas y te callas. Pues ahí arranca la exposición Invitadas. Os animaría a que curiosearéis por internet, porque la exposición está teniendo una crítica bastante desigual. Es decir, hay gente que la está poniendo por las nubes. Yo no la he visto, con lo cual no puedo deciros, pero sí que he curioseado. Y luego hay gente que bueno, pues la ha puesto por los suelos, porque realmente... la exposición, que en principio es como mujeres artistas en el Museo del Prado, uno sale de la exposición y en realidad no ha visto mujeres artistas en el Museo del Prado, sino la visión que se tenía de la mujer artista en el siglo XIX en España. Que a mí me parece una cosa interesante, no sé, el enfoque puede ser interesante, pero bueno, os animo a que curioseéis y a que indaguéis en ese sentido por ahí. Alejandro, sí. Yo leí de esa exposición precisamente que habían tenido que retirar al principio, sí, de la exposición uno de los cuadros. Sí. Efectivamente, sí, porque estaba mal atribuido. Estaba, sí, sí. Pensaban que era de una mujer y era de un hombre. Efectivamente. Bueno, fijaos que no es una exposición de mujeres pintoras, porque ni siquiera la imagen que se ha escogido para, digamos, imagen de la exposición, no es de una pintora, sino es de un pintor. Pero bueno, simplemente es para que tengáis, si tenéis un rato, pues curioseáis. La exposición se llama Invitadas, está en el Museo del Prado. Y bueno, pues cuando tenga el vídeo subido, os lo comunico. La semana que viene veremos
romanticismo. El semestre que viene viene fuerte, con Goya, Delacroix y un montón de gente. Alejandro, perdona que te interrumpa. Rosa, dime. También bueno. en la lonja del pescado. Sí, de Alicante, sí. Sí, en la lonja, el otro día, comisariada por Pilar. Sí, Pilar Tebar. Sí. Hay una exposición muy interesante de una señora que se llama Fuencisla Francés. Fuencisla Francés, sí. ¿La conoces? Conozco a la señora, no conozco la exposición. Pues la exposición merece la pena y yo estuve en la inauguración. La semana pasada, precisamente, se habló aquí en esta primera clase, no recuerdo quién de vosotros, me parece que fue Victoria, que habló de la exposición y dijo que había visto una mesa sobre otra mesa. No, yo no. Fue un compañero el que lo dijo. ¿Puede ser que fuera Joan? Solo dije yo, pero era de una exposición anterior. Ah, de una exposición anterior, no de esta de Fuencisla Francés. No, no. Esta se llama, creo que se titula Punto de Fuga o algo así. Sí, Punto de Fuga. Y es la trayectoria de esta señora desde que empezó a pintar hasta lo que hace ahora. Está bastante bien montada y merece la pena ir. Sí. Porque la última parte es contemporánea. Tiene como unos... lo que tiene Calder, o sea, los móviles. Sí, los móviles, sí. Los móviles, y es una sala prácticamente llena de móviles y está muy bien. Pues comentó Pilar que le había costado mucho porque esta señora es muy puntillosa y entonces hasta que no consiguió, porque es que el problema de los móviles es que tú lo tienes, el concepto lo tienes metido en la cabeza y luego a lo mejor pues no te lo cuelgan bien. Claro. Y eso no es lo que tú piensas, claro, para tu obra. O sea, que está... las circunstancias lo permitieran... Exposición a recomendar. No sé, sabéis que yo resido en Elche y aquí está las circunstancias sanitarias están bastante graves y, bueno, pues incluso... circulan rumores de un posible confinamiento. Si las circunstancias sanitarias lo permitieran, a mí sí que me gustaría que fuéramos a la exposición de Fuencisla Francés. Yo llamaría a Pilar, a su comisaria, para que nos hiciera una visita guiada. Y así, bueno, pues nos desvirtualizamos, nos conocemos en persona y podemos hacer ese recorrido. Yo creo que podría ser interesante. Muy bien. Bueno, pues dicho todo esto, os agradezco vuestra participación en la clase de hoy y nos vemos la semana que viene. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias.